¿Qué pasa con vosotros, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de Cincuentones y Jugones, el canal de The Singlor, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. ¡Ay, cómo estoy! ¡Que le pones el suelo, joder! ¡Ay, qué dolor de espalda! ¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Cincuentones y Jugones. Ya sabéis, el canal de The Singlot, el canal de los viejos gamers, esos que no queremos morir, si acaso respanear. Y cuando digo viejos, os digo viejos de verdad. A ver... Hola, señor. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir. ¿Y a quién no acercársele? Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. Vale. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. La tendré en cuenta. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Vale. Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos. Ojos bien abiertos. Secretos revelados. Tachán. Comerciante. Misión disponible. Vale. Es una secundaria, pero tenemos que ir a hacer la de la amiga, ¿no? Estamos haciendo encuentras las ruinas, que es eso de ahí. Vale, pues venga, vamos para allá. La secundaria ya la haremos en otro momento. Parece una bobada con todo lo que ha pasado. ¡Cuidado! A ver, ¿dónde tenemos las ruinas? Por aquí, ¿no? Sí. La verdad es que estoy cansada. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. ¿Eh? ¿Usted no es Mariela? No, es que no. Siento mucho molestarte. No somos Mariela, ¿no? Toda la comida a casa. Ah, mira. Vamos a vender. Hola. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy...? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Qué cosa...? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría hacerlo. Debería hacerlo. ¿Si no fuera por los saqueadores? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. A ver, esto es lo que podemos comprar y esto es lo que podemos vender. Vamos a vender el oro porque me parece que es un buen trato para ambos. Sí. Creo que no necesito oro para nada, ¿no? Un silenciador, esto sí, ¿ves? Para excelente elección. Munición extra, ¿no? O sea que los equipos ahora de ropa nos proveen de más cosas. Ah, esto es bueno saberlo, ¿ves? Necesitará más si quiere hacer un trato. Ah, vale, te perdoné. Pues siempre nada. Listo para los negocios. Nos vemos dentro de un rato. ¿Y ahora qué? Uy. Jonah, he encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí, Abby recordó dónde había visto ese símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Bien, dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí, Lara. Vale. ¿Qué iba a decir yo? La pistola no se ve. Tengo que entrar en una... Ah, igual tengo que entrar en una... ¿Cómo se llama esto? En una hoguera, ¿no? Para colocármelo. Anda, mira, ya hemos acabado el quechua. Puniraya,
el dios Inca de la Luna. Su estatus era relativamente bajo, así que no tenía pareja. Esta historia cuenta que moldeó su esperma para darle forma de fruto y que este fecundó a la diosa Kavillaka cuando lo comió. El embarazo fue toda una sorpresa, no me extraña. Pues Kavillaka era virgen. El niño nació y se fue gateando directamente hasta Kuniraya, despejando así toda duda sobre su paternidad. Kavillaka se sintió tan humillada por la posición inferior de Kuniraya que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. Estos son los... las cabezas esas de... monolitos desbloqueados, quechua. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Quizás solo necesites descansar. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No lo había notado. ¿Dónde está ese aliento? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Vale. Mira, aquí tenemos una tumba. Después iremos a hacerla. Vale, pues vámonos para adentro, ¿no? Lo que no sé muy bien es la historia de la pistola. Hemos comprado un silenciador, pero no la veo montada. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chakchel, las gemelas se reúnen. Está hueco. ¿Qué es? ¡Ey! ¿Qué? Te ha dicho que no rompas nada. Me dijo que no rompiéramos nada. Exacto. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al Templo de la Vida. Ve, yo me quedaré aquí. A ver qué más encuentro. Muy bien. Anda, que también el gordito nos echa muchas manos. Bueno, pues venga, vamos para allá. La vida y la muerte. Jonah, he encontrado el templo. ¡Estupendo! ¡Mierda! La Trinidad ya está ahí intentando entrar por la fuerza. Iré tras ellos. Senda de los vivos. Llega al templo. Pues venga. Caída en picado. Y pulsa C. ¡Yuhu! Pues he pulsado la C, pero no he caído en picado. No, igual hay que picarlo al mismo tiempo. Vale. A ver si hay algo por aquí. Sí, aquí hay algo. Pues vámonos.
avanzada. Informe de estado. Operación Lobo Solitario en curso. Camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señora. Esto me recuerda a la parte acuática del... ¡Uy! Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. ¿Quiere que busquemos bajo el agua? Quiere que busquemos a todas partes. Obviamente nos estamos buscando algo. De acuerdo. ¿Van a proporcionar los equipos de buceo o algo? Mejor, unos cuantos drones subacuáticos. Ojalá hubiéramos sabido qué ocurría. Mando aquí muelle, operación Lobo Solitario en curso. Se han lanzado los drones. Venga, cógelo. Ahora. Están 8 kilómetros río abajo. La señal es fuerte. Si encuentran algo, informaré. Corto. ¿Qué está pasando en Porvenir? ¿Cómo voy a saberlo? No hemos podido contactar con ellos. ¿Todavía? Ha pasado más de una hora. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Sabes por qué? Porque no hemos podido contactar con ellos. Espero que oigamos algo pronto. Podría estar aquí o en cualquier otra parte. Odio esta incertidumbre. Espero que oigamos algo pronto. Odio esta incertidumbre. Estoy seguro. ¿Pero aquí no se puede subir? Espero que oigamos algo pronto. Ha ocurrido algo, estoy seguro. Esta incertidumbre.
Pep. Ah, vale. Fin de los tiempos. Que el Señor sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. ¿Pero es así? Existe otra interpretación posible, que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas que ahora están dañadas y embrutecidas. Han pasado 4.000 años desde que el mundo vio la pureza y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. Buah. Estos fanáticos. Tenemos una... una misión en el fondo del lago, coger no sé cuántas plantas, pero bueno, son secundarias tampoco. Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. Diana, ¿qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada. Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. ¿Quién, yo? No. La Trinidad está de los nervios. Aún así, si están aquí, se nos han adelantado. Al menos eso significa que voy por el buen camino. Si Domínguez tiene razón y el sol agoniza, tengo que hacerme con esa caja antes que él. Vale, seguiremos ahorrando puntos. Informe oficial de la Trinidad. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca y más dispuesta a asumir riesgos. Al no tener hijos ni familia propia, puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta que casi roza la obsesión. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible. Parece. Pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente. Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la Trinidad será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. Oh, o sea que quieren reclutarte, chiquitilla. Y lo del padre que murió asesinado. Bueno, aquí parece que murió, que se suicidó, pero... ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Ah, qué bueno lo del barro. Si hay un tipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Qué bueno todo el barro. Claro, por eso se han embadurnado antes cuando han ido a atacar a aquellos. No, hay que pasar por aquí por narices. Por venir aquí el comandante Rourke, ¿habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? No. Ya viene el equipo de reconocimiento. Antes de perder el contacto, ¿hubo algo que indicara qué estaba pasando?
No entiendo cómo ha podido ocurrir. No podemos saltar sobre él. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ostras! Se me ha quedado enganchada la imagen en el monitor. Me estoy viendo por el OBS. ¡Qué bueno! Ahora me ha vuelto. ¿Descendieron y no han regresado? Aquí no hay nada. Ojalá el equipo de reconocimiento llegue pronto. ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke fue muy claro. Nada de rescates hasta que llegue el equipo de reconocimiento. Pero ha pasado una hora desde el último contacto. El comandante no abandona a los suyos. Si dice que esperemos arriba, tendrá una buena razón. ¿No podemos desde aquí? No. Este puto lugar. ¡Oh, he fallado! ¡He fallado! Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. ¿No puedo salir por las alturas? No. Deberían enviar algún diácono con el equipo. Odio este lugar. Es una ciudad fantasma espeluznante. ¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Ahí abajo no hay nada. ¿Seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensaban. Qué pena que no te puedas lanzar encima, ¿no? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Dónde tengo el fusil? Vas a pagar por todos los demás. En el 3, ¿no? Ahí. ¿Eso es todo? Sigue ahí fuera. Vale, adiós, muy buenas. Jonah, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Me va demasiado lagueado para jugar. Qué pena.
Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? La pistola no tenía... Me he comprado un mando... Me he comprado un silenciador. ¿Será que tengo que ponerlo en alguna hoguera, no? Aquí. Informe sobre la excavación del Templo de la Vida. A la atención del doctor Domínguez. Mira, el doctor. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kuwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. O sea que el Domínguez ya está aquí también. Aquí, ¿no? Cuidado que no encontremos alguna trampa. He entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Oye, ¿me dices algo de los números o no? ¿No? Vale. De todas maneras, espérate. Porque tú has mirado algo para el otro lado. No sé qué estabas mirando. Pero cuando tú miras es que algo pasa. De la muerte a la vida. Mame. De la luna nueva a la llena. Este templo será el guardián de la caja de plata. Hemos aprendido un poquito más de mame. Bueno, pues no, no había. ¡Ey, ey, ey! ¡Ostras! ¡Quema! Vale, burro. O burra. Ostras. Esto es un volcán, ¿no? Encuentra la manera de abrir la puerta. Vale, ya empezamos. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda, Chakchel a la derecha. ¿Y los números que me tenías que dar, macho? Un, dos, tres, cuatro, cinco, uno. A ver. Es que no me ha dado ningún número. Me tendría que haber llamado este tío, ¿no? Para decirme algún número. Ah, estamos en una misión secundaria. ¿No?
el caramelo este. Vale, caramelo. ¿Y ahora qué? Esto empieza a ponerse divertidillo, ¿eh? Esto empieza a ponerse de los más puzzles. Con cuidado. Ostras. ¿Y ahora qué? Hay que saltar. Uy, antes no había solo dos, ahora hay tres. Tres caramelo, caramelo. Tres caramelo, caramelo, caramelo. A ver. Ah, espera. Que esta no la había visto. Mierda, debería haberlo sabido. Trampa, trampa. Demasiado cerca. Vale. Entonces aquí es tres caramelo, caramelo. Esto sería aquí. No puedo mover las piedras de arriba, solo mueves una u otra, ¿no? Sí, este no lo puedes mover. Cuatro puntos. Tres caramelo, caramelo. Cuatro punto tres, vale. Ahora. Cuatro punto tres, cuatro punto tres. 4 punto. No. Pues tiene que ser 3 caramelo, caramelo, ¿no? A ver qué pasa. Todo ese que lo vayamos para abajo. ¿Otra? ¿Otra puerta? Sí. Aquí tiene que haber algo más. Por lo menos. Mierda. Corre, 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 corre. Ahora ha salido otro. Vale. Guay. Venga, tres caramelo, caramelo. Y ahí serán tres
Punto 3, 3. Uy. ¿Y ahora qué? 4.3. 4.3. Aquí habrá que adivinarlo, ya verás. A ver, ¿por qué? Cuatro punto tres barra, vale. Ahí estamos. Ahí hay 4.3. Y nos falta el de abajo. Y ahí es lo mismo. 4.3 barra. Vale. Yo creo que ahora sí que pasamos. Jonah, ¿algún progreso? ¿Otro? Hay una fecha incompleta y una representación del Jackchel. Aquí hay dos fechas, Eischel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. No, corre. Creo haber visto esto de la izquierda en alguna parte. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen 5 números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo debería ser 0. ¿Y esto por qué me lo has hecho? ¿Por qué me lo has dado? Vale, Jonah, ¿cuál es el último número de Jackchel? Una línea horizontal con 2 puntos encima. 7 puede ser. Gracias. ¿Será así? Pues la música cambió. La verdad es que no entiendo muy bien por qué me ha dicho esa información cuando he tratado el tabulador. Sí, pues era eso, pero no entiendo muy bien por qué me ha dado esa información, eso pero es. Vaya. Hola, mi niña, qué lista es. Hola, ¿hay algo? Uy, no. Jonah. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí. Escultura de gato. Dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Luego. Lara, ¿estás desbloqueado? Bien. Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. Bueno, pues ya está. Pues venga, fotito. Vámonos. Esto describe algo cercano. Dos guardianes tienen colmillos y otros dos tienen pies. Uno tiene ambas cosas para protegerme mejor. Ah, esto es como lo de la otra vez, ¿no? Que también nos dijeron algo así parecido. Ah, por aquí hay un monolito.
Vale, el monolito. Ah, vale, pero el monolito es ese de ahí, ¿no? Este es el monolito. Mira, 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 mira qué cosa más chula. Interesante. Cuidado, cuidado. Garra del águila, guay. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Podemos usar una flecha y colgar a un tío. Lo que pasa es que no tenemos flechas todavía de cuerda. Hacer una captura así para hacer las portadas de... Vale. Nacimiento. Se trata del bosquejo básico de un templo que se alza en el centro de una ciudad. Si entorno los ojos, casi parece una serpiente. Aquí hay que saltar y hacer la C, ¿no? Ahí. Ole, mi niña. Las pireñas siempre... cuidado con las pireñas. Ya, ¿y cómo aguantamos la respiración? Aquí, vale. Más hierbajos. Vale, desafío. Pirañas, pirañitas, mierda. Puñetera piraña. Ah, se me han comido las pirañas. Se me han comido las pirañas. Se me han comido las pireñicas. Uy, uy, ahí vienen otra vez. Iros, iros, pirañas. Iros, iros. Uy. ¿Eso es una piraña? Si no lo es, lo parece. Vamos, camina. Vamos, nada. Nada. Pero si no, ¿por qué no? ¿Por qué no nada? Falta equipo, vale. Pues venga. Lo que no sé es dónde tengo que ir.
Uy, 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 que me muero. Pirañas. Oh. Venga, vamos allá. Está complicado esto, no sé dónde tengo que ir. Pirañas, no, hombre. ¿Cachis las pirañas? A ver, yo creo que hay que bajar al fondo. Vamos a ver, habrá que ir por el fondo. Claro, camuflarse entre las hierbas. No, pues va a ser que no. Aquí. Pirañas, pirañas, salida. Vale, ahí. Es que no sé dónde tengo que ir. Ese es el problema. Hombre, pero si no habéis visto. Pirañas grosas. Pirañas guarras. La hierba. Corre, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 que te ahogas. Corre, 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 corre. Ahora. Joder. La más difícil con diferencia, hasta ahora. Vamos, pero sube. Ostras. La más complicada sin dudas hasta ahora, ¿eh? Si de encontrar el truco para entrar las puertas ya era complicado, el salir aún es peor. Buah. Qué sufrimiento. Qué mal lo hemos pasado, chiquilla. Bueno, no ha estado nada mal esta partida, nada mal. Bueno, pues hay que salir todo a la isla. No hagas eso, lo siento. ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Vale, vale, no te preocupes. Esto fue escrito por un explorador de mediados del siglo XX que buscaba una ciudad perdida. Descubrió un pequeño puesto comercial cerca del campamento base, dirigido por una mujer llamada Kama. Le preguntó si conocía alguna historia antigua que pudiera ayudarlos a encontrar la ciudad perdida. Para cuando escribió esto, el explorador estaba a punto de morir y convencido de que aquella mujer les había engañado deliberadamente. Vaya. A ver. Hay que salir de aquí, ¿no? Por aquí. Campamento base. Campamento base, adelante. ¿Nada? Silencio, necesito escuchar. Campamento base, solicitamos refuerzos ya. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué diver. Aún no puedo. Virgen Santa. ¡Están aquí! ¡Qué divertido! ¿De qué tienen tanto miedo? No sé, pero... ¡Están cagaetes! ¡Qué bueno! Lo de la flecha puede estar divertidísimo.
Mierda, perdí la radio en el accidente. ¿Eso qué? ¿Qué ha sido eso? Pues no sé. Parecía un indígena, ¿no? ¡Pido refuerzos! Los refuerzos están en camino. ¿Cómo que? ¡Ten prisa, maldita sea! ¿Cómo que los refuerzos están en camino? ¿Dónde se ha metido este? Peligro. A la atención del doctor Domínguez. Campamento levantado cerca de la refinería abandonada, a las afueras del pueblo. Exploración de la zona en curso. Contacto establecido con los lugareños. Nadie sabe nada del lobo solitario. Un pequeño grupo salió del campamento principal. Robó los suministros de 2 semanas. Sugerimos erradicación de recursos previos una vez se complete la operación. Todavía no hay señales de Croft. Informan que un avión se estrelló a 10 kilómetros de la aldea. Puede que hayamos tenido suerte. Nota bene. Un residente sugirió que no deberíamos permitir que Abby Ortiz se interese demasiado por nuestras actividades. Nombre enviado al cuartel general. Pronto recibiremos información. Estamos examinando rutas y planes de contingencia. Uf, se complica esto, ¿eh? ¡Os lo advierto! ¡Alejaos de mí! ¡Joder! Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi garras, dientes. Eso es útil. Un poco de consideración. Nos golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Todavía puedo verlos. ¿Estás bien ahora? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! No pasa nada. Todo va bien. Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos. Sí, sí. Anda, tienen... ¡Mierda, la pista! ¡El objetivo ha caído! ¡Repito, el objetivo ha caído! Me han visto. Eso sí, me han dado un logro. Equipo Beta, los refuerzos están en camino. ¡Atrás! ¡Os lo advierto! ¡Alejaos de mí! ¡Joder! Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi garras, dientes. Nos golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Este no es nuestro lugar. No pasa nada. Todo va bien. Todavía puedo verlos. ¿Estás bien ahora? Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos. Hay que encontrarlos antes de que nos encuentren. ¿Me he puesto barro o no me he puesto barro? Están en camino. Ya falta muy poco. ¡Oh!
Qué bueno. Criaturas de la selva. Lo creeré cuando lo vea. Nada pinta bien. La gente lleva mucho tiempo en la selva y están empezando a volverse locos. Están en camino. Ya falta muy poco. ¿Y dónde están? Criaturas de la selva. Lo creeré cuando lo vea. La gente lleva mucho tiempo en la selva y están empezando a volverse locos. ¿Qué es eso? ¡Jesús! ¡Veo al enemigo! ¡Muy bien, adelante! ¡Tengo que moverme! La llegada es inminente. ¿Tienes idea de quiénes somos? ¡A cara a la vista! ¡Esperad! Solo un momento. Tiene que estar por aquí, en alguna parte. Podría estar ahí. Ahí arriba. Soy demasiado para ti, ¿verdad? Venga, a dormir, Laya. Estamos aquí. En 60 segundos estaremos dentro. Bueno, tiempo de sobra para largarme. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡A la izquierda! ¿Quién es? ¡A la izquierda! ¡Estas cosas están por todas partes! ¿Qué criaturas son esas? Pues ni idea. ¿Qué ha pasado con el que ha faltado? Tiene que haber una salida, quizá en la dirección por la que vinieron. ¿Quiénes vinieron? Yo no he visto a nadie venir, pero bueno. No, cadáveres por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Por qué? Jonah, Abby. Hola, Lara. He visto algo. A la Trinidad los perseguía algún tipo de criatura. Emitía un siseo y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda de Ishtako. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando. Informe y hallazgos del equipo de búsqueda. División de América Central y Sudamérica. A la atención del Dr. Domínguez. México. Cozumel. Templo de Chakchel descubierto. Emplazamiento cerrado y limpio. Brasil. Región de Itishi Mitari. Punto muerto. Emplazamiento cerrado y limpio. Equipo trasladado al emplazamiento de Trincheira Bacaja. Región de Munduruku. Búsqueda inconclusa. Problemas con el gobierno. Sugerimos cerrar emplazamiento. Esperando órdenes. Región de Trincheira Bacaja. Avances realizados con tribus locales. Investigación en curso. Perú. Kuwak Yaku. Templo descubierto. Investigación en curso. En eso estamos.
¿Qué hay ahí? ¿Qué miras? ¿Ah? Guay. Imposible, no puedo llevar más cosas. Vale, te preocupes. Está aquí dentro esperándome. Yo ya me iba. ¿Jonah? Estamos abajo. ¿Abajo? Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya podido ayudar y como siempre os digo, si os ha gustado, si os he podido ayudar, me dejáis un like y si no, pues no pasa nada, otro día será, pero recordad, son gratis, no cuestan nada y ayudan mucho al canal. Y mientras tanto, mientras nos volvemos a ver, recordad, sed buenos o no. Chao, chao, namaste.